ya, poco a poco. Thank you.
María recibe el cuerpo de Jesús. En este dolor te acompañamos. Con los méritos del mismo, enséñanos a amar a Jesús como Él nos amó. Nuestra Señora de la Piedad es así como el pueblo católico invoca a María en este momento de la pasión. José de Arimatea, discípulo de Jesús, pidió a Pilatos poder retirar el cuerpo y Pilatos se lo concedió. Otra escena conmovedora, Jesús muerto en los brazos de su madre, que lloraba su pérdida. No cabe duda, aunque cueste creerlo. El Hijo del Altísimo, el Salvador, el cuyo reino no tendría fin, el que era la vida. Él está muerto. Dura prueba para María. En su alma se irguió una oscura borrasca que amenazaba apagar la llama de su fe. Pero su fe no se extinguió, siguió encendida y luminosa. ¡Qué fuerte es María! Ella, la única que ha sostenido en sus brazos todo el peso de un Dios vivo y de un Dios muerto, su Hijo, sin apartarse del lado de su Hijo jamás, incluso después de su muerte. María nos revela la importancia de la muerte con dignidad. El cuerpo de Jesús no se queda en la cruz, sino bajado para ser enterrado. En nuestro mundo de hoy
muchos de nuestros hermanos y hermanas son dejados en sus propias cruces. Cruces de hambre, falta de vivienda, de guerra, de persecución. Jesús acaba de entregar su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, también por mí. Podemos cerrar por un momento los ojos, contemplemos la escena, sin prisas, con calma, interiorizando nuestras sensaciones. María llora participando en el llanto de Cristo por Jerusalén, junto al sepulcro de Lázaro y, por último, en el camino de la cruz. Sus lágrimas son lágrimas del dolor, lágrimas de oración, lágrimas de esperanza. Pidámosle por todos nosotros, por esta humanidad que viaja en una misma barca, para que aumente nuestra fe, la proteja, para que no sucumbamos ante las tempestades y tormentas que nos asaltan en la vida, para que no perdamos la fe, sino que por los discípulos acudamos al Maestro y escuchemos en su boca: no tengáis miedo. Madre dolorosa, junto a la cruz del Hijo Jesús, tú que también has conocido el sufrimiento, calma nuestros dolores con tu mirada maternal y de protección. Bendice a los enfermos y, aunque vive estos días con el miedo, a las personas que se dedican a ellos con amor y con coraje, a las familias con jóvenes y ancianos, a la Iglesia y a toda la humanidad. Que sepamos acoger a nuestros hermanos que sufren en los brazos de nuestra oración y de nuestra solidaridad. Que sepamos ver a tu Hijo en sus sufrimientos, para que ya en tu reino podamos también escuchar sus palabras. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel la saluda, Dios te salve, llena de gracia. ¿Qué puede salir mal? Es la llena de gracia, la favorecida, la elegida. ¿Por qué llorar? Pensaría uno, imposible si se tiene toda la gracia de Dios. Por el contrario, María nos demuestra que estar favorecido, agraciado por Dios, no evita el tener que enfrentar las desgracias de la vida. La última palabra que se le dirige a María es por parte de su Hijo crucificado, que le dice: Madre, he ahí a tu Hijo. Uno distinto, un discípulo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Cómo no llorar con María al contemplar que pierde a su Hijo unigénito, al de sus entrañas, al gran regalo de Dios, convertirla en madre de su Hijo? María nos enseña de esta manera que, aunque es la llena de gracia y la perfecta en la vida, a pesar de eso, debemos enfrentar situaciones difíciles de injusticia. Pero María no desfalleció. María perseveró y nos demostró que la gracia, aunque sea perfecta, puede gozar de aumento. Puede gozar de aumento porque espera, confía en el Señor y recobra a su Hijo resucitado al tercer día. Puede todavía, a pesar de sus lágrimas, sufrir aumento porque, perseverando en oración con los discípulos, recibe el Espíritu Santo en el cenáculo, el día de Pentecostés. Las lágrimas de María son lágrimas también de gracia, lágrimas que expresan el amor de la madre por su Hijo, lágrimas que expresan el amor de la sierva por su Creador. Las lágrimas de María hoy nos enseñan que también nosotros somos agraciados de Dios, que también somos elegidos y favorecidos, y que aunque tengamos que atravesar momentos oscuros, no nos podemos sentir abandonados,
ni desgraciados. En ese momento debemos sentirnos reconfortados con la presencia de la Madre que desde el cielo ve nuestras necesidades, intercede por nosotros y nos alcanza de su Hijo, a través de nuestras lágrimas, la gracia de poder soportar tantos males. Pidámosle esta noche a María que a pesar de las desgracias que humanamente puedan sobrevenir sobre nosotros, siempre la gracia de su Hijo, con la que ella fue llena, nos ayude a vencerlas, a enfrentarlas y a vislumbrar la luz pascual, así sea. Estas bellas palabras de Jaime, con este poema oración, con el que daríamos por finalizado este momento de encuentro. Tus lágrimas, madre mía, son perlas de gran valor. Sobre mis hombros te llevo meditando tu dolor. Sobre tu corazón herido las lágrimas te brotaban de tus ojos tan divinos y por tu cara resbalaban. Por tu cara resbalaban esas lágrimas tan divinas que se convierten en platino cuando con amor se miran. Madre, da pena verte. Con tu angustia y tu dolor, tú que nos diste la vida y nos diste un salvador. La vida yo la daría por no verte llorar y te llevaría en mis hombros, como estas cofrades, por toda la eternidad, que tus lágrimas divinas las pueda yo consolar desde las trabajaderas con cariño y humildad.